Bienvenidos a un episodio más de Aventura Extrema. Hoy vamos a mostrar el viaje que hicimos a Tagatillá. Estuvimos en el norte del país disfrutando de este ambiente natural privilegiado. Aguas cristalinas y una exuberante vegetación forman parte del escenario del Tagatillá. Estuvimos en Estancia Ña Blanca, quien la dueña, la señora Blanca, nos recibió amablemente en este establecimiento en donde pasamos la noche. Es un sitio que, si bien no tiene toda la comodidad de un hotel 5 estrellas, uno la puede pasar bien en familia, entre amigos y disfrutar de esta geografía que es bastante singular en nuestro país. Al final también vamos a mostrar el lanzamiento de la carrera que hace Toyotoshi. Esta carrera se llama Ekiden. Se va a estar desarrollando en Rakiura y va a tener 9.5 kilómetros de desarrollo. Bueno, de esta manera quiero iniciar el programa, no sin antes hacer lo último que hago antes de mostrar las imágenes. Algo muy importante, agradecer a nuestros auspiciantes, estas empresas que siempre están apostando a Aventura Extrema. Muchísimas gracias a Toyotoshi para la marca Toyota, Raíces Real Estate para el emprendimiento Aqua Village, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para todos sus equipos de alquiler, Chacomer para la marca Scott, Fénix S.A. de Seguros, Leticia Martínez, Escuela de Danzas y por supuesto nuestro aliado contra la sed, el calor y el cansancio, Yerba Mate Pajarito con su novedoso sistema de hidratación, el UPAC. Así que señores, acompáñenme en esta aventura extrema. Ahora en el puente del Tagatillá, uno de los arroyos, ríos más transparentes del Paraguay. Hay algunos que le dicen arroyo Tagatillá, otros le dicen río Tagatillá. Nosotros venimos a explorar, vamos a ir a la estancia Ña Blanca para hacer snorkel y ver si es que la profundidad es la suficiente como para hacer buceo. Vinimos para divertirnos, vinimos para explorar y ver qué nos ofrece el arroyo río Tagatillá. Estamos ahora en la estancia Ña Blanca.
La dueña, la señora Blanca, nos recibió amablemente aquí. Nosotros vamos a deleitarnos con las aguas transparentes de este curso hídrico que nos va a dar muchas aventuras. El equipo de Aventura Extrema está bajando ya todos los utensilios que vamos a utilizar en esta expedición. Tenemos también una camilla por si alguien sufre algún percance. Es mucho más fácil sacar a una víctima de una situación en una camilla que de otra manera, ya que la Toyota Land Cruiser no llega hasta el arroyo Tagatilla. Por una cuestión medioambiental, no es aconsejable ir hasta el borde, hasta la costa del río. Acompáñenme en esta aventura extrema. Completamos ahora 524 kilómetros hasta la estancia Ña Blanca. Vinimos por la ruta Transchaco, salimos desde San Bernardino. A través de la ruta Transchaco llegamos hasta la ciudad de Pozo Colorado. Cruzamos después el puente Nanagua para entrar a Concepción. Tomamos la recientemente asfaltada ruta Concepción-Vallemí. Es una ruta bastante suave, bien tranquila, pocos vehículos, y pudimos ingresar acá a la estancia. Estamos ya con la Toyota Land Cruiser. Aproximadamente unas 5 horas y media de recorrido. Si bien nosotros lo hicimos en la Toyota Land Cruiser, bien puede ser efectuado con cualquier tipo de vehículo, automóvil, camioneta. No es muy exigente el tramo, a excepción de Pozo Colorado Concepción, en donde hay algunos tramos que ya están prácticamente sin capa asfáltica. Pero con un poco de cuidado y disminuyendo la velocidad, fácilmente uno puede llegar hasta aquí con cualquier tipo de vehículo. Así que también es un destino interesante para aquellos aventureros que quieren de alguna manera conocer otro destino de nuestro país. El arroyo Tagatillá es un destino interesante. Sí, aparte de eso, la gente, como siempre en Paraguay y en nuestros lugares, nos recibe bastante bien. Y bueno, ya vamos a ver qué aventuras más nos encontramos acá en este lugar. Estamos contentos, estamos cómodos y estamos listos para iniciar nuestra aventura. ¿Por qué el Tagatillá es tan transparente? Muy sencillo. El material calcáreo que abunda en esta región hace que toda la suciedad sedimente en el fondo y el agua siempre quede cristalina. De hecho, que este material también es el responsable de la acumulación de hojas con material calcáreo, y esto va formando cascadas. Son varios kilómetros de recorrido los que el Tagatillá hace en esta zona. Pero nosotros tuvimos solamente el tiempo de recorrer unos 2 a 3 kilómetros. Interesante todo lo que encontramos en este trayecto. Varias especies de peces, varios lugares en donde las cascadas nos daban un colorido sensacional. Y algo muy triste, mucha basura. Señores, tomemos conciencia del medio ambiente en el que estamos. Tomemos conciencia del medio ambiente en el que vivimos, tomemos conciencia del enorme recurso turístico y ecológico que tiene esta zona, y nosotros estamos mandando todo al tacho por no mandar nuestra basura al tacho. Así que por favor, cuidemos el medio ambiente, seamos respetuosos con los residuos que estamos teniendo cuando vamos en familia, cuando vamos entre amigos. Bueno, vamos entonces a mostrar ahora la segunda parte de esto que vivimos en el Tagatillá. Estoy ahora con la dueña de casa, la señora Blanca. Ella es quien nos recibió amablemente desde el primer día acá en la estancia Ña Blanca, en este establecimiento Ña Blanca, en donde uno puede disfrutar de la transparencia del Tagatillá. Señora, ¿hace cuántos años que usted está aprovechando turísticamente este sitio? Y la realidad es que hace un año que estoy empezando otra vez. Aparte de que hace 20 años aproximadamente se conoció, ahora empecé otra vez yo a rehabilitar. ¿Cómo fue descubriéndose el Tagatillá?
Sé que vinieron gente del exterior. Sé que la Sociedad Geográfica Paraguaya también estuvo explorando esta región. ¿Qué es lo que usted sabe de todas esas expediciones que se hicieron? La Sociedad Geográfica Paraguaya desde un principio estuvo explorando. Ellos fueron los pioneros. Ellos exploraron acá Senatur, la SEAM, Huirá Paraguay, y así iban ellos mismos. Le hicieron tan importante al arroyo porque ellos mismos vinieron a explorar y a engrandecer al Tagatilla. ¿Qué fue lo que usted escuchó en relación a estas expediciones que se hicieron? ¿Encontraron algún lugar profundo, alguna caverna, alguna cueva en el transcurso del Tagatilla? Lugares profundos sí encontraron. Y cavernas yo no escuché acá, pero acá en el fondo, entre mi propiedad y la de Santa María, hay dos cavernas donde ellos mismos hicieron también visitas y entraron en las cavernas de Santa María. Así se llama la caverna Santa María. La gente que te está viendo, ¿cómo hace para llegar? ¿Cómo hace para contactar contigo y disfrutar de este paraíso natural? Yo tengo mi teléfono que pueden contactar conmigo, que es el 0982-917792. Ese es mi número personal, que es el único luego que tengo. ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen acá en Estancia Ña Blanca? Y vienen para aventurarse en el arroyo. También tengo caballos que, si quieren, me tienen que decir de antemano, me piden que van a subir a caballo. Tengo hospedaje, si me piden, tengo almuerzo. Todo lo que me piden yo puedo hacer. No tengo empleada, pero igual yo hago con mi gusto, hago comida campesina, comida de la región. Bueno, de esta manera estamos compartiendo esta mesa con la señora Blanca. Ella cocina de una manera maravillosa. No solamente disfrutamos del entorno natural y todo lo que conlleva estar en el Tagatilla, sino que también de un hermoso almuerzo, un riquísimo, un sabroso almuerzo. Así que muchísimas gracias, señora Blanca, por la hospitalidad. Le agradezco a Aventura Extrema por haberme visitado y a traerle a esta gente tan importante que son los dueños de Tigo, o sea, los directores de Tigo, que para mí fue un honor recibirle a todos ellos, a los de Aventura Extrema y a las gentes de Tigo también. Les mando besos, besos, besos y bendiciones a todos. Tenemos que hacer un camino de 800 metros para poder llegar hasta el sitio en donde vamos a dejar la camioneta. A partir de ahí caminamos más o menos unos 100-150 metros hasta poder llegar al arroyo Tagatilla. El paisaje es súper lindo, el camino es tranquilo, hay una zona boscosa muy linda que se atraviesa para poder llegar hasta el lugar donde se deja la camioneta. El objetivo ahora es poder hacer una suerte de inspección del área, ver cuál es la profundidad máxima, ver si es que podemos utilizar equipos de buceo. Si es que la profundidad es mayor a 5 o 6 metros, sería interesante usar equipos de buceo. Vamos a ver también cuál es la intensidad o fuerza de la corriente de este arroyo. Y por supuesto, divertirnos. Ese es el objetivo principal de todo esto. Después de varias horas de viaje, nos damos el gusto de entrar al cristalino arroyo Tagatilla. Es increíble la transparencia del agua, hay muchos peces,
Estamos cómodamente descendiendo hasta el arroyo por medio de unas escaleras de madera que fueron colocadas ya por la estancia Ña Blanca. Ahora vamos a ir descendiendo lentamente con la corriente para hacer un recorrido de unos 2 kilómetros, en donde vamos a tener dos cascadas y vamos a poder apreciar gran parte de la geografía, de la fauna y flora también de este hermoso arroyo Tagatilla. Hay gente que le dice río Tagatilla. Bueno, realmente en época de lluvia seguramente esto es mucho más caudaloso. Hoy tenemos al Tagatilla tranquilo, cristalino, suave, armonioso. Así que hoy puede llamarse bien arroyo Tagatilla. Vamos entonces a vivir una aventura extrema con el staff. Vamos a estar descendiendo con Ricardo, Sebastián y yo, para ver con qué aventura extrema nos encontramos en estos 2000 metros de recorrido en el Tagatilla. De esta manera terminamos nuestra expedición al Tagatilla. Increíble las imágenes, como ustedes pueden ver, es un río, un arroyo muy transparente. Es increíble la cantidad de peces que pudimos observar en el fondo del Tagatilla. También muy amable la señora Blanca, la hospitalidad 10 puntos. Es un sitio recomendable que, si bien no tiene todo el lujo y todo el confort de un hotel, tiene lo suficiente como para pasar una noche tranquila en contacto con la naturaleza. Bueno, el río Tagatilla, arroyo Tagatilla, algunos le dicen río, otros le dicen arroyo, es sin lugar a dudas uno de los ríos, arroyos más transparentes del país. Esto se debe a la gran cantidad de mineral calcáreo que hay en la región, que hace que se colmate todo el sedimento que llega a través de las lluvias o la erosión, va y se deposita en el fondo. De hecho, que pudimos observar algunos troncos que ya tienen adherido el material calcáreo en su borde, porque este material se adhiere a cualquier partícula y la hace llevar hasta el fondo, la precipita. Es por eso que el río Tagatilla es transparente. A raíz de eso, y también obviamente de la pureza y la cristalinidad de las aguas, que uno lo puede observar en la naciente del Tagatilla, en donde ahí brota agua limpia, ya con material calcáreo. Bueno, nos divertimos mucho, espero que hayan disfrutado de esta expedición al Tagatilla. En el nuevo showroom de Toyotoshi en San Lorenzo estuvimos disfrutando de una tarde fantástica con el señor Marcelo Toyotoshi y Oscar López, quienes hicieron el lanzamiento de esta carrera que se viene el 27 de mayo en Rakiura. Así que está hecha la cita, hay tiempo suficiente para inscribirse, la cita es infaltable. Vamos a ver el material donde se muestra el lanzamiento de Ekiden.
realmente un placer tenerlo aquí con nosotros en esta presentación de una nueva edición de XD 9.5K. Es basado, digamos, en un tipo de carrera que se hace en Japón. Lo trajimos hace unos años y, bueno, este es el tercer año que lo estamos realizando y, bueno, es algo muy divertido, ¿no? Y muy divertido desde el punto de vista de que hay una categoría que es con disfraces. Explícame un poco cómo es ese tema del disfraz. ¿En Japón también se estila eso o eso es una innovación acá de Paraguay? Sí, realmente en Japón, inclusive en las maratones, por ejemplo, el maratón de Tokio, que es la maratón, una de las 6 majors del mundo, ve gente totalmente disfrazada, que corren los 42 kilómetros disfrazados. Bueno, trajimos un poco de esa cultura de disfraz. Al comenzar esto, en el primer año ya tuvimos varios disfrazados y dijeron, ah, no sabíamos, ¿por qué no nos disfrazamos? ¿Verdad? Son cosas que solamente se ven en esta carrera, ¿verdad? Y realmente tenemos categorías de, digamos, de tiempo, de velocidad, digamos, tenemos masculino, equipos femeninos, equipos mixtos y, por supuesto, como habías mencionado, tenemos una categoría especial donde vamos a estar premiando a los 5 mejores equipos disfrazados. Entonces, este 27 de mayo está hecha la cita a las 9 horas en Rakiura. De esta manera despedimos del programa. Espero que hayan disfrutado de toda esta aventura extrema en el Tagatilla. Fue muy grato para nosotros visitar el establecimiento Ña Blanca. Un saludo grande a la señora Blanca, quien nos recibió de manera excelente desde el primer minuto. Gracias también, por supuesto, a la gente de Tigo, a Fabricio Daimico de Prosegur, quien también estuvo acompañando esta expedición. Y, por supuesto, al staff de Aventura Extrema, Sebastián Calvo, Ricardo Huerta, Carlos Rojas, quienes estuvieron ayudando en toda esta expedición. Y, por último, gracias, por supuesto, a nuestros auspiciantes, a estas marcas que siempre están apostando a Aventura Extrema. Me refiero a Toyotoshi para la marca Toyota, Chacomer para la marca Scott, Raíces Real Estate, Indalco para la marca Petzl, Rentamac para sus equipos de alquiler, Fénix S.A. de Seguros, Leticia Martínez, Escuela de Danzas y por último, Yerba Mate Pajarito para su sistema de hidratación ISPAC. Muchísimas gracias a todos ellos. Fue todo por hoy. Nos vemos el sábado que viene puntualmente a las 14 horas por pantallas de Unicanal. Esto fue Aventura Extrema.